Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos. ¡Empezamos! ¿Cómo acabar con las chinches de cama? ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Laura Medina y desde ya les ofrezco un gran saludo. En este video quiero explicarles cómo acabar con las chinches de cama. Será una lista de curas caseras muy efectivas. ¿Qué es una chinche? Son pequeños insectos que suelen estar en toda la casa, pero gustan de comer telas o residuos de piel humana. Mayormente se encuentran en la cama porque les gusta más el calor que dejamos al dormir. ¿Cómo saber si hay chinches en la cama? Como se tratan de animales muy pequeños, es difícil que le veas a simple vista, pero hay algunas maneras de saber si tienes una pequeña invasión. Por ejemplo, residuos de piel en las sábanas, picaduras en tu piel o enfermedades sin explicación. ¿Por qué aparecen las chinches? Estos animalitos suelen venir como producto de otras plagas, por el aumento de las temperaturas o por la humedad en el ambiente. También se pueden ir coladas en tu ropa e irse directamente a la cama para aprovechar tu calor corporal. Animalitos problemáticos. Estos son insectos que portan muchas enfermedades y son muy capaces de pasarlas con picaduras, así que debes estar muy al pendiente y evitar en todos los casos ser picado por ellos. Acaba con las chinches de forma sencilla. Para evitarte una picadura o un efecto dañino por parte de las chinches, lo mejor es que las elimines, pues estos insectos no van a traerte nada bueno. A continuación, te dejo una serie de cosas que puedes hacer para eliminarlas. Mantén el cuarto limpio. Para comenzar, debes limpiar correctamente tu habitación todos los días, barrer siempre el piso y limpiarlo con una mopa al menos una vez a la semana. Puedes utilizar desinfectante para ayudar a ahuyentar los chinches que puedan llegar nuevos. Cambia las sábanas con más frecuencia. Si ya viste que tienes un problema serio con las chinches, comienza a cambiar tus sábanas en tiempos más cortos. También te recomiendo que las laves con un poco de vinagre para ahuyentarlas. Usa tu aspirador a fondo. Al limpiar la cama o la habitación, es posible que las chinches se oculten en algunos lugares del suelo. Es por esto que debes utilizar la aspiradora y evitar que los insectos se queden escondidos en algún lugar. Limpia con vapor caliente. Si toda esta limpieza falla y sigues viendo chinches, te recomiendo que consigas una máquina de vapor y lo utilices para limpiar el colchón y las sábanas. El vapor ayudará a matar todas esas chinches rezagadas que queden por allí. Congélalas para acabar con ellas. Otra manera para eliminarlas es usando temperaturas frías. Esto es mucho más eficiente, ya que estos animalitos se congelan rápido. Pon la temperatura de tu cuarto lo más frío que puedas o aplica bloquecitos de hielo para mantener las sábanas frías. Asegúrate de acabar con ellas. Debes asegurarte que lo que hayas hecho haya funcionado bien, pues las chinches pueden durar escondidas por años, así que lo más recomendable es que si ya has visto algunas, utilices estos métodos durante largo tiempo. ¿Qué pasa si no acabas con ellas? Si no acabas con las chinches, es muy posible que comiences a experimentar malestares
de todo tipo o hasta enfermedades. Entre las consecuencias más comunes se encuentran estas: fiebres y enfermedades relacionadas. La fiebre suele aparecer por la picadura de la chinche, al igual que aparecen cuadros de diarrea, vómitos, náuseas y gripes, ya que las defensas del cuerpo bajan considerablemente. Otro problema muy común son las alergias, pues estos pequeños animales causan reacciones poco agradables en la piel, en especial cuando ya han tenido mucho contacto con ellas. Problemas en el cabello. Algunas veces estos animalitos se cuelan en tu cabello y pueden hacer aparecer hongos, irritaciones, caída del cabello y molestias similares. Es mejor evitarlas para no tener que soportar esto. Recomendaciones. Ahora que sabes todo el daño que pueden hacer las chinches, tienes que acabar con ellas. Usa la mayor cantidad de remedios que estén a tu alcance. Recuerda que estos animalitos son un poco difíciles de matarlos. Si te gustó mi video, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte mi video con todos tus amigos. No olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima.